A esta hora debería estar dando clases. Si quiero que las cosas salgan bien, no puedo perder esta chamba, ¿entiendes? Bueno, habla, ¿por qué querías verme con tanta urgencia? Pues mira, esto me lo encontré registrando la basura de la casa de enfrente. Una de las dos está embarazada. O es la güera o es tu noviecita, man. ¿Cuándo encontraste esto? ¿Qué te puedo decir? A propósito, allá va tu novia saliendo. Lleva prisa y muy mala cara. Tengo que irme. ¿Entonces qué? ¿No me vas a decir cuál de las dos viejas está embarazada? ¿Eh? Con esa cara se me hace que tú no esperabas esta noticia, ¿verdad? ¿O qué? ¿Que tu novia está embarazada complica tus planes? Cortés me fijó una fianza, pero la verdad no termino de confiar en él. Pero Cortés es un mercenario, Miranda. Él por dinero le vende su alma al diablo. Sí, lo sé, por eso no le dije. Estoy esperando un hijo de Mauricio. Pero Miranda, ¿tú sabes lo que eso significa? Lo sé, iría presa. Y me quitarían a mi hijo. Bueno, pero ¿alguien más sabe algo de esto? No, nadie. Bueno, fue una clínica. Me vio una alumna ahí, pero bueno, no sé si me vio Nora. Bueno, pues Miranda, asegúrate de que no te vio. Porque a la más mínima sospecha, Miranda, la policía te puede exigir una prueba de embarazo. Y eso sería tu fin, Miranda. Porque te van a quitar a ese hijo hasta que termines tu condena, Miranda. Y pueden ser muchos, pero muchos años. ¿De veras crees que era Miss Miranda la que estaba ayer en ese lugar tan espantoso? Seguro era ella. Ay, pero qué extraño. Puede ser que, como ya la corrieron del Cervantes, ya no tiene seguro médico y por eso estaba ahí. Bueno, pero como ya no da clases, yo no le puedo preguntar nada. Bueno, jefa, nos vemos al rato. Espérate un momento. Tengo que comentarte algo que pensé ayer. Hazme el favor y escúchame antes de que te enojes. ¿Por qué me voy a enojar? Ese chavo, Diego, tu novio, ¿es ciudadano americano? Sí, ¿por qué? Porque si te casas con él, nos pueden dar los papeles. Y no tenemos que seguir viviendo como fugitivas. Mamá, pero yo soy muy joven para casarme y de todas formas, Diego no me propuso matrimonio, Sebastián me propuso matrimonio. ¿Y por qué no lo aceptaste? Mamá, porque yo estoy enamorada de Diego, no de Sebas. Bueno, entonces cásate con Diego por amor y por los papeles. Además, Diego es hijo de un médico y eso te va a hacer bien. ¿Cuándo vamos a ir a su casa? Tenemos que aceptar la invitación que nos hizo. Recuérdalo muy bien, Miranda. La prioridad es que nadie sepa que ese bebé es de Mauricio. Pues sí, pero es imposible ocultar un embarazo. Bueno, Miranda, entonces vas a tener que utilizar la otra salida. No, abortar está completamente descartado. No, Miranda, no. Yo en ningún momento hablé de aborto. Yo digo, bueno, tú puedes conseguir algún hombre que lo acepte y lo registre legalmente como hijo suyo y le dé su apellido. Miranda, esa es una solución. Ay, perdón. Ay, no me estoy sintiendo bien. Miranda, te ayudo en algo. ¿Quieres que llame un médico? No. Sabe que mejor luego platicamos. Miranda. Mauricio tiene derechos como padre biológico de ese niño, pero tú, Miranda, tú tienes derecho a la libertad. Bueno, luego hablamos.
Mira, dijo que estaba embarazada, pero parece que está perdiendo su bebé. Entonces sí está embarazada. Sí, eso dijo antes de desmayarse. Miranda, reacciona. Yo me encargo de ella. La conozco a Miranda. Miranda, por favor, reacciona. Miranda, por favor.